Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos de nuevo a nuestra campaña con Bretonia. Y como recordaréis, el norte estaba muy agitado con tribus de bárbaros del norte, con el caos por aquí mareando y dándolo todo, el imperio haciendo un poco de tapón frente a esas invasiones del caos, por lo que no entramos en guerra con ellos, por suerte, porque una de mis ideas era atacarles. Y como veis, aquí está nuestro ejército principal, encabezado por el buen Alberic de Verdutz, que ahora mismo pues, se va a enfrentar a ese ejército de orcos, como ya dije el último día. Nuestro querido amigo bretoniano, que se ha hecho con todas las regiones de Bretonia. No sé para qué me dan sinceramente la opción de poderme hacer amigo y colega de todas y al final vais y se las queda, ¿eh? Si vais nos quita todas las provincias, ¿eh? Así como que no quiere la cosa, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Burdeos se puede mejorar. Yo diría de hacer... sí, una casa de tejedura que nos dará dinerito. Y eso es bien siempre, familia, bien siempre. Nuestras provincias, actualmente estas tres. Y también no podemos olvidarnos de Helgar, ¿vale? No hemos podido conseguir más provincias porque básicamente el norte es un avispero y no he podido. Ya iremos a conseguir más, por ejemplo, Grunburgo sería una buena opción. Y de hecho, puede que vaya ya mismo, fijaos. Con esta dama. Vamos a ir y vamos a conseguir Grunburgo. Uy, los orquitos se han hecho con Karak Akhtar. Eso hay que eliminarlo, ¿eh? Eso hay que eliminarlo, gente. Pero bueno, de momento pasaremos de turno y atacaremos al ejército de orcos. El caos ha perdido mucho empuje, ha perdido las batallas con el imperio. No han repelido, lo cual nos beneficia, porque no tengo ganas de pegarme ahí con todo el imperio, o sea, con todo el caos, pero bueno. Y también evita que el imperio coja tanto poder como debería. Eso es malo, han aparecido de repente manadas del caos ahí, como el que no quiere la cosa. Van a correr. Pues fíjate que tiene buen ejército, tío. Podría dejar de correr como una gallina. Este tiene buen ejército, no me gusta un pelo. Pero bueno, vamos a ir a Grunburgo. Vamos a colonizarlo. Y después quiero colonizar también Null, porque quiero ir quitando presencia del caos, ¿vale? Aquí habrá que esperar a que estos se recuperen, así también hacemos dinero para poder colonizar el otro asentamiento. Solo espero que estos del caos no nos ataquen. No estoy en guerra con ellos. Entonces generalmente solo van saqueando por la provincia y tal. O sea que en un principio no deberían de atacarnos. Vamos a poner el voto del Grial a nuestra dama de aquí. Y vale. Y a ver si conseguimos coger a esos orcos, gallinas. Dejan de correr, tío. Estaría guay. El caos por ahí mareando. Bueno. Fijaos que han destrozado el norte por completo. Entre el caos y los bárbaros. Han acampado, genial. Así no huyen. A estos los podemos ir echando de aquí. Otra ordeada, vale. En teoría ahora no podría... Vamos a ver, tío, no puedes huir si te pones en asentamiento. No seas tonguero. No seas tonguero. La verdad es que esto es lo que odio. Que el ataque es corra y corra el doble que tú, escapando. Es ridículo, pero ridículo, familia. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hacemos aquí una ciudad bien. Sí. Vamos a hacer una ciudad bien. Vamos a hacer que Grunburgo sea algo estable, algo bueno. Aquí está desapareciendo el caos, o sea que eso me importa un poco. Luego ande con mi ejército principal y lo destrozaré la vida. Y Grunburgo, bien, está guay. Además estamos quitando también el caos aquí en Grunburgo, o sea que... de lujo. Lo que me gustaría es que, por ejemplo, esa gente del imperio, tío, pues los saboteara para que no se pudieran mover. Y así no escaparan y podríamos quitarnos del medio ya por fin a esos orcos. Que no los puedo dejar campando, porque si no irán contra nuestras tierras, seguro.
Mira, va, más... más de esto del caos no pueden aparecer, más manadas, tío. Es que no entiendo cómo se mueve tantísimo. No lo entiendo, sinceramente, gente. No lo entiendo. No me da, no me da para... A estos, señor bretoniano, los podrías venir a eliminar. Porque me empiezan a afectar al... al orden. No tengo pasta para sacar a ningún jefe. Eso es un problema. Bueno, a ver si con... No entiendo el porqué de... Por el asalto. Uf. Porque están saqueando. Va a tocar bajar y dejar a los barra, a los estos del caos. O sea, a los orcos, perdón. Que se pierdan por ahí, tío. Porque si no, me van a tocar la moral esos hombres bestia y no me interesa. También esa ciudad ahí justo en el paso, gente. Uf, qué mal. Estos han vuelto a acampar. Me marea, me marea, me molesta muchísimo. Vale. Ganamos poca pasta. Vamos aquí a... Bien, ya gana positivo, genial. O sea que, al pelito. A ver si vamos a cargarnos a estos pesaditos ya. Se han metido en la ciénaga, son muy listos. Si escapan para aquí, los voy a dejar, gente. Si se escapan, voy a pasar de ellos. Voy a ir a acabar con los hombres bestia de abajo para ya poder ir al norte bien. Nos han atacado. Perfecto. Batallita al fin. Poderlos erradicar a estos salvajes. Hay que, eso sí, masacrarlos a todos. Que no escape ni uno, porque paso de lobo está persiguiendo a dos matados por ahí. O sea que es matarlos a todos. Bien. Además nos han atacado ellos. O sea que perfectísimo. Echa un poquito más para atrás, así, bien estiradito. Que un poco más estirados. Para que puedan disparar todos. Línea de caballeros. Los otros caballeros. Y nuestro señor ahí en medio. Me ha atacado él, pero veréis cómo campea. No tiene distancia, lo cual me parece genial. Pues nada. Vamos aquí a taimar a tiros. Perfectamente. Y aquí en las antiguas grutas de los enanos, como veis, vamos a vengar a los enanos. Los pobres enanos caídos. Esto sí, mucho grito, pero estáis campeando, ¿sabes? Y me habéis atacado vosotros. Que de hecho, dice que perderéis si se acaba el tiempo, pero vamos. Yo creo que una carga de caballería sería lo bastante bestial. Entre los caballeros nobles y los caballeros del reino. Bastarían para destrozarlos, pero bueno. Vamos a obligarlos a que avancen. A base de flecha. Vamos a avanzar a nuestro Lord de Bretonia. Y ahí pondremos a nuestros arqueros. No sé si van a llegar a disparar, pero bueno. Dejad aquí nuestro Lord de Bretonia. Está guapísimo, gente. Ahí lo tenéis. Vamos a pasar un poquito rápido hasta que lleguen nuestros arqueros. No sé si van a llegar a disparar desde ahí. Esa es la pena. Casi. Casi. De hecho, vamos a atentarnos un poco a avanzar.
¡Vamos, vamos! ¿Qué sois unos gallinas? Venga, esa furia asesina, por Dios. Vuélvete a la formación con calma. Vuélvete a la formación que ya han picado. Como tienen furia asesina, ¿vale? Es un rasgo de los orcos salvajes. Tienen que avanzar sí o sí. O sea, que ahora les van a caer flechas aquí. Vamos, hasta el apuntado. Aquí no escape ninguno. No nos peguemos de flechazos nosotros solos. De hecho, vamos a parar de disparar. Vamos a hacerles bucaque a estos por detrás también. Bien, bien, bien. Destrozadito la moral. Pero recordad lo que hemos dicho, que no escape ni uno. Venga ahí, ya perseguirlos a todos. Nada, las bajas que hemos tenido no son nada. Aquí todos masacrados, genial. Vamos a cargarnos a este. Disparadles, disparadles, que no escapen. No, tío, tardéis 7 años en disparar o qué. Da igual disparar. Que todavía veo por ahí alguno. A ver, quedan 9. Como hagan perseguir a 9, esto va a ser demasiado épico, ¿eh? Es que me los veo venir y pase a perseguir a 9. Y de hecho creo que los caballeros, los pocos que he perdido, han sido por arqueros míos, ¿eh? Fuego amigo. Yo creo que sí. Ah, vale, ejército destruido, perfecto. Matamos a los supervivientes. Genial. Y vamos a ir a acabar con eso. Centrémonos en la tierra, caballería más 20, construcciones apabullantes. Un reclutamiento de tropas, vale. Sinceramente, no voy a reclutar a nadie. Quiero llegar a la zona de aliados, porque ahí también nos curamos. Gran Burgo. Algo que nos dé pasta, estaría bien. Ya que necesitamos al dineros. Censo urbano. Es que todo demás es pasta por todos lados. Bueno, decreto sobre la muerte. Saber de los cielos. Vale, un rayo tronador. Vamos bien, de momento nos hemos quitado los orcos esos del medio, que eran peligrosos. Ahora vamos a ir a por los... las manadas esas del caos que nos están saqueando. Eso no me hace perder demasiado dinero. Ya veréis cómo ahora veis aquí como sí que nos curamos al estar en tierras aliadas. Genial, vamos reclutando tropas. Este no ha cogido más tropas y lo que tiene es morralla. Lo vamos a poder aniquilar bastante bien.
Aquí estamos bien, no perdemos cositas raras, o sea que... ¡Al pelo, familia, al pelo! Y el Imperio se puede ocupar del caos perfectamente, por lo que veo, o sea que... Lo ha repelido, lo está echando del norte. Vamos nosotros a librar nuestras tierras. Más les valdría correr, porque lo que les voy a hacer no es bonito. Uf, ejército tocho del caos por ahí, ejército tocho del Imperio. Luego tiene otro ejército tocho arriba, el del Imperio los debería de juntar. Pero claro, tiene que defender muchas fronteras, ahí hay saqueadores. Uf. Vale, ¿qué nos preocupa más? Yo creo que esos saqueadores y luego venía por estos. Hay que hacer un poquito aquí de cortafuegos con esos saqueadores. Que si no esos bárbaros nos van a tocar demasiado los pies. Reventad a los bárbaros. Atacar a los bárbaros y luego ir directamente a por el de abajo. Yo creo que va a ser lo mejor. Porque fijaos que están atacando Bretonia. Y eso no podemos permitirlo. Lord of Bretonia. A ver si se entretuvieron ahí asediando Bretonia y podemos destrozarlo rápido y luego venir a ayudarnos en Helgar, lógicamente. Estoy en negativo por culpa de los penorros estos. Esto no lo podemos quitar. A ver, cosas que valgan pasta de mantener. Vale, vosotros fuera porque esto se mantiene igual. Y es gente que va al campo a trabajar y ganamos perras. Venga. Vamos a poner el caballo con barda, con guerra de barda. Venga. Hay que salvar Bretonia, familia, que nos la saquean. Que saquean Corus. ¿Y a este qué le pasa, tío? O sea, te preocupan los elfos y te están quitando la capital los bárbaros, tío. Es que a este no le da para más al pobre. Una alianza defensiva, sí, sí. Lo bueno es que han tenido que sacar todos corriendo ejércitos para defenderse de los bárbaros. Uf, asentamiento arrasado, eso es malo. Vale, siguiente turno ya llegamos a salvar Bretonia. Vamos a ser aquí los salvadores de Bretonia. Vale, lleva mucho carrito del caos, que eso no me preocupa, los trolls tampoco. Bien, podemos destruirlos bien. Y a estos ya los voy a tener que tirar de aquí. No, me están mareando demasiado. Venga, vamos. Como me diga lo de los elfos... Madre mía, tío. ¿Cómo te vas a pegar con los elfos con todo lo que tienes del caos arriba? Con todo lo que tienes... No le da para más, ¿eh? Acceso militar, sí, José. ¿Mira por nosotros? ¿En serio? Pues pone que la batalla... Pachín, pachá, ¿eh? Pachín, pachán. Mucho carro de guerra llevan. Carros del caos. Vamos a luchar, familia. Lo mismo aquí se acaba la campaña porque me machacran y me hunden la cara. Pero hay que intentar parar a estos saqueadores del caos, como sea. Me hubiera podido gustar quizás atacar con Bretonia para poder compartir un poco la batalla, pero bueno. La verdad es que no sé dónde han sacado 50.000 carros del caos. Los trolls y eso, bueno, pues todavía. Y esto es otra putadilla, lo de tener que luchar aquí en bosque. Pero bueno. Porque los bosques a nosotros no nos benefician. A ellos sí. Vale. Pondremos aquí estos. Estos otros aquí en un flanco. Nuestro señor aquí detrás. Comenzamos la batalla. Por la dama. Vamos a llevar ahí unos cuantos caballeros de estos.
A nosotros lo voy a meter aquí en el bosque, en plan sorpresa. Los carros, lo bueno que tiene es que la caballería los destroza. Su infantería no lleva escudos, o sea que la podemos destrozar con los arqueros. Creo que se han venido un poco arriba. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Aquí en campo abierto habrá que lanzar una carga brutísima. Vale, aquí hay que empezar a cargar. Y que la dama nos ayude, gente. Porque aquí nos va a hacer faltita. Y esos carros hay que trabarlos rapidísimamente en combate. Y luego aquí nuestros arqueros que avancen hasta aquí. Y nuestro lord detrás. Vale, pues vamos a ver. A ver qué tal salen esas cargas, gente. Vamos a intentar meter ahí bien. Bien, bien, bien. Parece que los choques han ido bien. Diría que hemos ganado esos choques. Bien. Cargar contra esos. Bien ahí. Vale, los arqueros lo están haciendo muy bien. El carro huye. Vale, bien. Vosotros disparad ahí. Vale, estos están disparando por donde yo quiero. Este carro también lo vamos a reventar. Bien, 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 familia, bien. Me gusta cómo está yendo la batalla. Hay que petar a ese Lord del Caos. Vale, vale, estos van a caer. Vamos a petar a aquel. Vamos a por estos trolls. Vienen aquí. Vale, que paren los flechazos, que no quiero tener más bajas por flechas aliadas. Y victoria, uff, familia, victoria. Vale, ahora hay que cazar. Hay que cazar bárbaros, gente, hay que cazar bárbaros, ¿eh? Hay que cazar barbaritos. Me gustaría saber qué hacen disparando esto si les he dicho claramente que paren. Bien ahí. Que pillen aquellos. Bien. Bueno, no hemos perdido ninguna unidad. Hemos tenido bajas, sí, bastantes, pero no hemos perdido ninguna unidad, lo cual es brutísimo para nosotros. A este lo vamos a reventar la vida, a este señor del caos. Fijaos, va a caer. A ver si lo matan ya. Muertísimo, de lujo. A que se carguen aquellos también. Tú cárgate a esos. Hay que intentar rematar lo más posible, familia. Muy buena esa. Buena cacería realmente. Fijaos que están cayendo ya todos. Hemos salvado a Bretonia, salvado nuestras tierras y salvado la campaña, ¿eh?
Poca broma, porque si nos llegan a ganar aquí, habían ganado los bárbaros del norte, pero bueno. Esto ha sido un GG muy, muy bestia para nosotros. Y fijaos, fijaos, ¿eh? Ya os lo he dicho que se había venido muy arriba. Que la caballería para los carros muy, muy fácil. Hemos perdido a 115 y ahora ha perdido casi a 500, o sea. Y su ejército está totalmente desmantelado. De hecho, otro choque contra nosotros sería su muerte. No hay que dejar que se curen ni se repongan. Eso también os lo digo. Fijaos que nosotros estamos muy, muy bien. Y él está totalmente hecho caquita. Vamos a atacarlo. No ha podido escapar. Y aquí encima tenemos el apoyo brutísimo de Bretonia. De todo este ejército de ellos. Vamos a lucharlo. Última batalla del día de hoy. Salvando a Bretonia. Nunca mejor dicho. Le hemos salvado el culete porque lo tenían asediado y se lo hubieran cargado. Pero hemos llegado nosotros ahí como una fuerza brutal. Yunque y martillo ahí. ¡Blash! A destrozarlos. Han cambiado de líder. Tienen un nuevo saqueador bárbaro. El buen Jarl Stigson. Pero vamos, que todo lo que tiene son carros y ya habéis visto que la caballería pues para brutalmente a los carros y los destroza, ¿vale? Pues mira, tenemos una casita aquí todo. Habéis visto nuestros arqueros además, lo OPs que estaban. Me voy a poner en una situación totalmente ventajosa como es la cima de la montaña. Para una carga devastadora. Ahora esto lo voy a poner en este flanco. Para que protejan. Y en nuestro lord aquí. Comenzamos batalla. Ahí están ellos. No sé si avanzarán o no. Yo quiero que vayan nuestros aliados. Que no sé muy bien dónde están. Ah, salen por ahí. Que ataquen ellos. Que es su tierra al fin y al cabo. No quiero tener bajas. Yo si vemos qué tal. Pues les dispararemos un poco. Sí, lógicamente. Pero no quiero atacar ahí arriba. Porque él controla la montaña. Y cuesta abajo, pues van a pelear mucho mejor. Y sería una carga muy difícil para nosotros. Muy difícil. En cambio, nosotros ahora mismo estamos en una altura. No quiero perder esa altura. No quiero tener realmente más bajas. Vamos a mandar esta caballería para acá. Vamos a llevar a nuestro lord para acá. Vamos a pasar a la batalla rápida para que lleguen aquí los refuerzos. Y se ocupen ellos, gente, se ocupen ellos. ¿Qué paso está? Yo ya los he destrozado en la primera batalla. Que fijaos que le he dejado al ejército nada. Estaba así en plan, no pasa nada, vamos de paseo, pim pam. Buah, tiene trebuchets. Eso es súper bien, los trebuchets. Van en paseo. Sí, van en paseo. No van en plan correr ni nada. ¿Para qué? Esto lo voy a poner detrás. Y nada, en cuanto lleguen los trebuchets le van a forzar a moverse. Y en cuanto bajen, los vamos a acribillar nosotros a flechas. Más todas las que lleva él. Que lleva también una buena cantidad de arqueros. Mucha caballería. Él lleva bastantes hombres de armas, lanceros y tal. Yo no lo veo necesario. Ya he visto que Bretonia es un punto fuerte de la caballería. ¿Para qué quieres realmente tanto hombre de armas? Ahí van ellos al avance, bien. Joder, el trebuchet yo creo que ya podía disparar, ¿no? ¿O qué? El trebuchet ya puede disparar. ¿Por qué no disparas con el trebuchet, hijo mío? Va, trebuchet listo, lo están preparando. Bueno, por lo menos se nota que son bárbaros. Cargan ahí. No de una forma muy inteligente porque están cargando un poco al suicidio, pero oye. Heroico un rato ya es. O quien dice heroico dice tonto, ¿no? Bueno. Vamos a cargar ahí.
Vamos a hacer que disparen contra aquellos, nuestros hombres. Madre mía, el rayaco de Bretonia ahí haciendo amigos. Vamos a destrozar a aquellos. Vale, nosotros nos vamos a ocupar de aquello. Que no quiero fuego aliado. Y ya lo estamos teniendo. Hacerle fuego a mi aliado, eso me da lo mismo. Es que fijaos la burrada de flechas que les están cayendo a estos trolls y a estos guerreros. Le hemos matado yo creo que más hombres a él, ¿no? Vamos a acabar con esos carros. Vale. Y victoria. Esto ya es carnicería por carnicería. Victoria total. Ejército destruido, está claro. Fijaos que hemos perdido 3 hombres. Y creo que han sido por mis flechas. Y el por ha perdido 21 y creo que han sido por mis flechas también. Pero a este ya lo hemos devastado por completo. No tiene ya movimiento, o sea que es muerte ejército. No puede huir ya más. Ah, pues sí, sí que puede. ¿Puede? No, no. Ya ha sido destruido. Ha hecho ahí como un amago de... Pero ha caído, vale. Pues perfecto, ejército devastado. Ya os digo, perfecto, perfecto. Bárbaros aniquilados, amenaza aniquilada. Ahora vamos a ir, que eso ya será el próximo día, a destruir a estos hombres bestia que nos están saqueando y costando dinero y problemas en la provincia. Vamos a ir a por ellos a saco. Una nueva conquista con la buena Grunburgo, lo cual está genial. Vamos a mejorar de hecho Grunburgo, más dinero y más control de la provincia. Y nada, lo dicho, si os ha gustado estas batallas contra el caos y los orcos, un buen like familia que se agradece siempre. Un besito y hasta la próxima.